Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Hoy es viernes 5 de junio. Yo últimamente estoy que doy mi fecha correctamente porque he estado bastante perdida. A veces digo una fecha y es otra, pero ¿qué hago? Entro a mi celular, miro y después le doy los buenos días. Aunque yo pensaba que era jueves, si no miro la fecha, le digo el día equivocado porque para mí hoy era jueves. Voy a hacer compra, tengo primero que pasar a poner gasolina porque tengo poquita. No me vaya yo a quedar por ahí. Yo estaba bien perdida con esto de la compra porque para mí no era en estos días. Y ayer me dice la niña, mami, pero no hay nada para merendar. Y digo yo, hoy, ¿qué día es? Y cuando busco la fecha, digo, ay, concha, es que mañana me toca hacer la compra. Así que me levanté bien temprano para hacer la lista porque no me gusta ir sin lista. Porque cuando voy sin lista, traigo de todo menos lo que necesito. Miren mis trenzas. Todavía la tengo y tengo varios días ya con ella y todavía la tengo. No se me han, se han como alborotado un poquito por aquí, pero se ven bastante bien para los días que tengo. Pues chicas y chicos, yo le voy a hablar ahorita. Déjenme llegar primero a poner gasolina. Miren, tengo la pulsa que me regaló mi hermana. Me la puse, están bien bonitas. No me puse los aretes porque no me combinaban con lo que tenía puesto, pero la pulsa sí. Lo que me puse fue este aretito que ya me lo he puesto antes. Pero son bien cómodos, me gustan. Hablamos ahorita. Mis amores, ya salí del súper, voy para la casa. Tengo una sed, pero una sed. Ay, tuve la suerte de que no había fila, gracias a Dios. Pude entrar de una vez. Vine a la tienda que quería venir el otro día y no pude por la fila tan larga, pero hoy no había nada de fila. Lo que sí había una fila largota era para ir al banco. Eso de ir al banco ahora, eso está súper difícil, pero por lo menos ya para entrar aquí no está dando brega, eso parece. Mis amores, ya por aquí son las 3 de la tarde. Ya yo no había vuelto a hablar con ustedes porque cuando llegué me puse a desinfectar todo, después organizar la compra. Ni siquiera se la mostré porque tenía que cocinar y ya tenía el tiempo encima. Ahora me voy a poner a hacer una mayonesa que le prometí a mi madre que le iba a dar a probar de la mayonesa que hago. Porque después que hice esa mayonesa ese día, a cada rato hago. Porque aquí mi familia encantada con esa mayonesa. Entonces yo le dije a mi madre. Y ella me dijo, cuando haga, me trae. Y ayer la iba a hacer, pero llegué tarde aquí a la casa que estaba donde ella. Entonces no la hice. Y dije, bueno, hoy se la preparo. Traje hasta los huevos de allá, huevos criollos. Antes, quiero mandarle un saludito a una niña bella que se llama Aileen, e hija de mi amiga Naya. Así que un saludito muy especial y un beso grandote. Me encanta su pelo, tiene un pelo bello, precioso. Que Dios te bendiga mucho, mi niña bella, y gracias por ver mis videos. Mis amores, pero yo no le he contado a ustedes de mi aire. Ay, Dios mío, el aire que yo le mostré que funciona con agua. Déjenme le cuento. Él enfría bien. O sea, no como un aire acondicionado así, full, no, pero por ejemplo en el área que uno lo pone es un frío igualito que de un aire. Pero ¿qué pasa? El agua como que la botaba por abajo. Mi esposo inventando, le quitó el taponcito y ahora es peor porque ahora se bota toda y enfría bien, el airecito es frito. Por ejemplo, yo pongo el abanico arriba y era abajo
y refresca muy bien, está perfecto y lo que me costó fue $28. Pero ahora está vuelto un desastre. Entonces él inventa mucho. Él dijo que me lo iba a reparar. Entonces vamos a ver qué él va a hacer para que eso me funcione. Porque en realidad el airecito que echa es bueno y es frito como de un aire acondicionado. Lo único que no es la proporción, ¿saben? De un aire de esto grande. Pues déjenme ir a hacer esa mayonesa para llegar donde mi madre y yo lo veo más tarde. Por aquí ya tengo la mayonesa que la hice, déjenme mostrársela, miren. Aquí tengo la mía, esa me voy a quedar con ella y esta es la que le voy a llevar a mi madre. Ah, ok, ahora, miren, me voy a llevar esa a mi madre y esta es mía. Muy rica que me quedó, como siempre. Después que yo aprendí a hacer esto, ay Dios mío, feliz y encantada. Ya regresé de donde mi madre, vine con mi sobrino. Ya ustedes conocen a Roseni. Hola. Sí, porque Roseni ahí. Hola. Yo me llamo Roseni. Y yo soy la primera familia mía. Mi mami se llama Cere, mi papi se llama Rolme y mi hermanito Tati. Ella le dio toda una biografía. Y miren a Marcos. Hola. ¿Eh? Ese de Zaira. Yo dejé unos vegetales por ahí lavando, me voy a poner a terminar de desinfectarlo. Dime, Daniel, que quiero hacer una batata. Ahí en ese mueble, en esa funda, ustedes ven ahí, tengo la corcha que yo tenía antes en la cama, antes de la que puse ahora. Y la mandé a lavar y la voy a guardar ahora, pero déjame ir a terminar con sus vegetales. Le voy a poner trementina. O gasolina, que es lo que yo quiero. Ay, mami, ¿son gasolina, sí? Mami, la gasolina no es de ese color. Es trementina. Trementina. ¿De qué color es la gasolina esa ahí? No, de ese color. ¿Una cuanó? Ay, qué miedo. Ahora. ¡Y fuego! Mami, vete, vete. Vete, vete de ahí, de ahí. ¡Mami! Pero, mamá. Esto es fantástico. Entonces aquí vamos a comerlo porque Jesús me invitó a comer en la parrillada porque me gusta mucho la parrillada. El año pasado hicimos una parrillada y por eso nosotros lo comimos como unos platos ahí era Daniel y yo y entonces nos metimos en la piscina grandote de tubos, que no recuerdo tanto. Mi sobrina va a ser una futura bloguera, mírenla. Ah, ya le gusta eso. ¿Ya se prendió Daniel la candela? No. Yo creo que sí. No. Busca la cosita con lo que yo la soplo. Se va a apagar. No, no se va a apagar. Ay, sí, se va a apagar. Uno de la película. Oye, Marcos. A mí la pala. Ay, chicas, lo mío es un show para yo prender ese carbón. Entonces quiero hacer unas batatas. El otro día duré desde las 4:30 hasta las 6 para prender un carbón. Tuvo mi hija que ayudarme, pero hoy conseguí trementina y le puse y parece que sí que lo logré. Está prendida, Daniel, ¿verdad? Déjeme chequear. Dijo carro. Hola amiguitos, estamos aquí con Daniel, que Daniel está fundido por el celular. Y Juan con el celular y Marco con los carros. ¿Qué dicen? ¿Lo pequeño aquí o lo grande? Grande. Grande ahí y distante. Ese es el cochito amarillo de mi vida. Este es tontito como un payaso que me hace reír. La patineta de ese sonido. Mira, sí, lo sé. La verdad.
¿Quién es Garrazo, Marcos? Sí. Mi amigo vecino es... Bueno, hermano, amigo. No te vi. Dime, mi amor. Trata a mí. Me fiera atrás. Garrazo. Mañana yo voy a hacer... Me le cayó un caso. ¿Por qué te has sugerido? ¿Eh? ¿Y me va a invitar mañana? Sí, te voy a invitar. Pero mami, necesitamos el micrófono. ¿Necesitan el micrófono? Mi micrófono se dañó. ¿Sí? ¿Se dañó? Sí, claro. ¿Y cómo se dañó? Adivina. No sé. Es lo viejo tiempo que yo tenía. Aquí van mis batatas. Vamos a ver, son grandes. Cuando son grandes así no se cocinan tan rápido, ¿no? Por eso me gustan más así pequeñas. Esa casi está. Pero está tres. Hay que darle su tiempo. Miren, chicas, cómo quedó. Abrí una. Está bien cocida y buena, que está dulce. Deliciosa. Y sequecita. Por aquí están las otras. Y la voy a servir. Rica, rica, así que a buen tiempo.